En este vídeo me pierdo. Llevo lloviendo bastantes días y yo sigo saliendo en bici igual. Lo que pasa es que a veces, por no hacer la misma ruta seguido, me pongo a explorar caminos. Y hoy, pues me metí por un camino que no sabía dónde iba y quería saberlo. Me quedé sin señal en el móvil. No tengo los mapas descargados, entonces pues no sabía para dónde tirar. Estaba medio perdido, pero tiré para abajo igual. Tiré todo para abajo y al final fui a dar a la carretera. Ahí volví a sacar el móvil y dije, bueno, pues si tiro por esta pista a la derecha, luego cojo a la izquierda, voy a dar a un pueblo. Y nada, después encontré el Camino Santiago, tiré por el Camino Santiago y dije, joder, el Camino Santiago va en dirección a Villa García, me tiene que llevar a casa. Entonces, pues tiré por ahí y me salvó. ¿Qué quiero decir con este vídeo? Que si hay un día en el cual hay mucha niebla, llueve mucho, se hace de noche muy pronto, porque estamos en invierno, aquí se hace de noche a las 6, pues no es día tampoco de ponerse a investigar, porque no te da tiempo. A mí me daba una hora de luz y estaba bastante lejos. Con el Garmin podría haber vuelto a casa, porque tiene una opción que es volver a casa y me devuelve al sitio de inicio. Lo que pasa es que ni se me pasó por la cabeza y aparte tenía también esas ganas de aventura, entonces tiré para abajo. Sinceramente, si quieres explorar o si quieres explorar un camino, es mejor levantarse por la mañana con luz, con todo el día por delante, y si hace buen tiempo, mejor. Así que nada, es un vídeo corto, pero el Camino de Santiago me salvó la vida. No tengo ni puta idea de dónde va a dar este camino. Bueno. Putas gafas, tío.
Me cago en Dios. ¿De dónde me metí? Ay, me cago en la puta. Cago en la puta que me pareo. Estoy perdidísimo. Un Dios. Bueno, vamos para baixo. Hostia, una carretera. ¿Sabéis qué es lo peor? Que tuve que bajar sin gafas porque se me mojaban todas, tío. No sé ni por dónde seguir. Yo pensaba que estaba en el puto culo y estoy aquí en András, en Vilanova. Arre, carajo, tiene que ser por aquí. Derecha. Izquierda. Todo recto. Carretera. A ver por dónde tiramos ahora. Supuestamente está camino de Santiago. Supuestamente. A ver hasta dónde nos lleva camino de Santiago este. ¿Para dónde? ¿Para baixo?
para abajo, para abajo. El problema, chavales, es que me queda una hora de luz y no sé cuánto estoy de casa. No tengo ni idea. No tengo ni idea cuánto estoy de casa. Pero bueno, vamos para adelante. Es que a veces no veo, a veces no encuentro las flechas. Cuidado con los coches. Si no, me voy guiando por las flechas, tú. Así que, a ver si cambia, tú. Porque tenemos que seguir recto. Hostia, se ve el mar ya, eh. Hostia, ya sé dónde estábamos, tú. Me cago en la hostia, tío. Estamos en el Terrón. El puente de la isla, ahí lo veis, está cortado. Por el tema del COVID no se puede pasar. Supuestamente es por aquí. Estamos en Vilanova. Esto me lo conozco como si fuera la palma de mi mano. Me salvó eso, tío. Me salvó el Camino Santiago. Están mariscando ahí. Madre de Dios. Qué suerte tuvimos, tío. Carallo. Cajade, cajade, para no me cajade en la cabeza, me cago en la... ¡Ay! Venga, a comer. Mi ma. Están famentas. Bueno, chavales, llegamos a Villa García. Estamos ahora ya en el paseo marítimo. Llegando al paseo marítimo. Y nada, tengo el cambio hecho una mierda, no me baja el último piñón, el más duro no me entra, así que bueno, vamos a intentar vamos a intentar poner el cambio bien, vamos a intentar ajustarlo, no sé si es la pata de cambio, si es la pieza la que une la pata con el cuadro, la patilla, si es, no sé, la verdad no tengo ni idea. Igual, no sé, el cable no tiene pinta, tendremos que mirar los tornillos a ver si baja. Pero bueno, nada grave. Y nada, me salvó el Camino de Santiago. La verdad es que había muchísima niebla y llovía a chuzos, literalmente. Y es una liada. Me metí por un camino que quería saber a dónde iba a dar. Me llevó a tomar por culo. Al final pues vi la señal del Camino en Santiago, me oriento bastante bien y sé que tira dirección Villa García y dije bueno, pues vamos a darle por ahí y listo, y nos llevó hacia Vilanova, enlazamos con Villa García. De todas formas no me iba a perder porque con el GPS, con el Google Maps ya estaba. Lo que sí, hay una zona ahí arriba en el monte que no se me conectaba la señal y no me actualizaba el mapa porque no lo tengo descargado, y fue cuando vi la chirma del camino. Ya estamos en el puerto de Villa, así que nada, chavales, pues 32 kilómetros, 2 horas, está haciendo de noche, seguro que en la cámara se ve súper de día, es una pasada, tío, cómo coge la luz la GoPro. Así que nada, vamos a tirar para casa ya y a ver si arreglamos el cambio. Que conste que me mola perderme, ¿eh? En el fondo me gusta porque es un poco ahí aventura y al final encuentras el camino
y mola. Mola porque, no sé, tío, dices tú, joder, fui capaz de volver por mi propio pie. Bueno, por el Camino Santiago, la verdad. No me quejo de mi orientación. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Hasta la próxima.